Te voy a hacer este video a ti porque me parece que con este comentario estás tratando de disminuir la situación que hay en Cuba. No tiene comparación Haití con Cuba. ¿Sabes por qué? Sí, Haití es un país súper miserable. Haití es un país que tiene una situación atípica. No tienen presidente ahora mismo. Y cuando tenían presidente, tú te podías parar en la calle y decir, abajo el presidente, abajo no sé quién, y no pasaba absolutamente nada. Haití no es comunista. Tiene sus situaciones, es verdad, siempre la han tenido. Los presidentes han robado muchísimo, tienen cuentas multimillonarias en Europa, pero jamás han sido comunistas. Los haitianos los han virado para atrás de coger lo que se han metido en los botes esos para irse del país. Cuando los viraban para atrás no pasaba absolutamente nada, volvían a intentar irse. Porque ellos sí quieren mirar por la situación económica tan mala que hay en Haití, pero no porque son comunistas, nunca los reprimieron por decir abajo el presidente. Nunca, ningún vecino los delató por decir quiero libertad, nunca. No compares esa situación porque quieres tapar el sol con un dedo con la situación de Cuba. Y todos sabemos que muchísimos cubanos, miles de cubanos fueron a Haití a comprar. Y Haití está en candela porque yo estuve en Haití, en la capital. Yo fui con la iglesia a una misión para unos niños de un orfanato que había allá como enfermera. Que después cambió la situación y se cayó todo eso de la enfermería, pero fui a ayudar a los niños. 24 niños en una casa, en un orfanato en Port-au-Prince, en la capital, en Puerto Príncipe. Ahí fui yo. Eso está en candela. Hay una parte de la ciudad que parece que pasó la Segunda Guerra Mundial por ahí. Inhabitable completamente. Pero no es comunista. Y la gente tiene carro, aquello. Bueno, es un desastre, pero la gente puede vivir, pueden comer. Y es mucha miseria. Pero ¿qué dices tú? Si los cubanos van ahí, iban ahí a comprar. Si ahí hay miseria y desolación, imagínate tú cómo tienen que estar los cubanos de la desesperación tan grande de ir a ese país tan miserable a comprar cosas. Porque cubanos llevaban comida y cosas y pacotillas para vender allá en Haití. Entonces, ¿qué te dice eso? No quieres tapar la situación de Cuba con un dedo. Mira, hay españoles que están aquí en Estados Unidos y se fueron de España por la situación que hay económica. Y van a España a vacacionar. En Haití no se puede ir a vacacionar porque ahora mismo te secuestran. Pero eso no tiene nada que ver con el comunismo. Cada país tiene su situación. Aparte, no somos haitianos, somos cubanos. Y ella como haitiana desde su país en Haití podía viajar a donde quisiera con dinero. Lo que pasa es que tienen una situación económica muy mala, pero no son comunistas. Estamos hablando del comunismo, de la represión, del asesinato que están cometiendo en Cuba por decir quiero ser libre. De los miles de presos políticos que hay por decir quiero libertad, tengo hambre, me quiero ir de aquí. De todos los presos que hay por haberse querido ir del país en lancha. ¿Entiendes? Entonces hay mucha diferencia. No quieras venir a tapar el sol con un dedo ni a crear, ay, que porque es haitiana, porque se fue. No, se fue por la situación que había, pero nada que ver con el comunismo asqueroso, represor, asesino que hay en Cuba. Así que por favor, vamos a darnos un respetón y que viva Cuba libre, patria y vida, libertad para los presos políticos.